Star Wars una vez más protagoniza uno de mis videos. Oh, ¿qué es eso ahí atrás? Un montón de figuras también de Star Wars que van a protagonizar otro video, probablemente el siguiente a este. Pero en fin, conseguí más huevos Kinder Sorpresa de Star Wars, de esta colección. No sé si vieron mi video anterior. Si lo vieron, se los recuerdo. Y si no lo vieron, les comento que se trató de abrir cuatro de estos huevos de esta colección de unos pequeños bustos misteriosos de Star Wars, que la verdad son bastante feos. No tienen la mejor calidad y me estaría faltando uno. ¿Dónde está? Había un Kylo Ren por acá. Ah, ¿qué pasa? El Kylo Ren se nos puso rebelde. Bueno, ahí tienen a Kylo Ren. Ahí está. Bien, Kylo Ren y un montón de otros personajes, como por ejemplo la Capitana Phasma, Rey y R2-D2, son los que protagonizan esta colección de figuras de Star Wars de Kinder Sorpresa, edición Pascuas. Y bueno, la verdad no estaba en mis planes conseguir otros de estos, pero bueno, así fue. Así que vamos a abrir estos dos huevos y vamos a ver si esta vez sí nos tocan el Stormtrooper y C-3PO, que son los dos que realmente me interesaba tener en esta colección, para ver cómo eran. Este en particular, como dije antes, porque es el que está armado con ese batón antidisturbios. Y como vemos en episodio 7, el que dice traidor y lo gira, bueno, ese. Y C-3PO, porque no tengo ninguna figura de C-3PO más allá de este llaverito deformito. Y bueno, el casco de la colección de Planeta de Agostini. Pero en fin, vamos a abrir esta caja y vamos a ver qué nos toca. Vamos a ver si nos decepcionamos, como con todo lo demás en la vida, o si por primera vez vamos a tener algo que sea bonito. Y aquí tenemos el par de huevos de chocolate edición de Pascuas, que los vamos a abrir ahora mismo tratando de perder el menor tiempo posible, porque cuando estoy grabando esto ya es un poquito de noche y no quisiera tardar mucho tiempo haciendo un video. Ay, ay. Ahí está, casi tuvimos éxito y como aprendimos en el video anterior podemos simplemente separar el huevo de chocolate con el packaging intacto. Solamente lo separamos y listo. Mucho más práctico que antes. Ups, ya se me salió, ya se me salió. Ya solté la cápsula. Y vamos a ver que... ¡Ah! No lo puedo creer. C-3PO, tuvimos éxito alguna vez. Tuvimos éxito con algo en la vida. Le voy a poder contar esto a mis nietos. No lo puedo creer. C-3PO. Mira, Artu. Tu amigo C-3PO, le faltan las piernas. Tal vez no lo reconozcas porque sus piernas están ausentes, pero C-3PO, no lo puedo creer. Me tocó un C-3PO. Vamos a armarlo y vamos a ver qué trae. Porque si no vieron el video anterior, no lo saben. Pero estos bustos, estos muñequitos, traen un cartón, un cartoncito. ¿Por qué traen un cartoncito? Traen un cartoncito como blanco. ¿Por qué como blanco? Porque... Un momento, vamos a armar a C-3PO. Porque estos bustos no solamente están de adorno, también sirven para disparar este proyectil de esta forma, como le acabo de dar en la cabeza a la Capitana Phasma, y golpean estos blancos. Estos blancos se doblan de manera que se puedan parar, y bueno, uno los usa para dispararles a estos blancos en caso de no tener otro de estos. De estos bustos o lo que sea, como se llamen estos juguetes, que sea de algún enemigo, por ejemplo. En fin, ¿contra quién luchará C-3PO? ¿Quién será su enemigo mortal? El de R2-D2 era la bandera de la Primera Orden. El de C-3PO debería ser o bien otra bandera, cosa que no creo, porque no sé, sería medio raro que los dos muñecos tuvieran exactamente la misma cosa, o algún personaje. Pero ¿quién sería el enemigo número uno de C-3PO? ¿Tal vez Han Solo? No creo, pero debería ser de la Primera Orden. Así que Kylo Ren ya vino con Rey. La Capitana Phasma creo que no vino con ninguno, pero supongo que debería venir con Finn. ¿Quién más nos queda de los malos? El Stormtrooper. El Stormtrooper. Voy a decir que es el Stormtrooper.
Sí, el Stormtrooper. A ver. Zoom. ¡Ah! No te puedo creer. Aunque no es un super, super, super Stormtrooper. Esto es más bien un Flametrooper. Pero sigue siendo un soldado, así que está todo bien. Estamos acertando en todo lo que, nos proponemos. Así que después de hacer este video voy a ir a jugar la lotería o algo así. Vamos a ver en el siguiente, huevo qué es lo que tenemos. Y si nos llega a tocar ese Stormtrooper, no sé, vamos a celebrarlo de alguna forma. Vamos a tratar de no tardar 3 semanas. Y vamos a abrir este huevo. Ah, casi casi. Ahí está. Muy bien. ¿Y por qué me quedé con la parte que no tiene la cápsula? La respuesta es porque soy un tarado. Ahí está. Vamos a abrir la cápsula sin perder mucho tiempo y vamos a ver que adentro hay alguien con mucho negro que me parece que es un Kylo Ren, que ya lo tenemos. Sí, es otro Kylo Ren. Son exactamente iguales, no es que a uno le sobre pintura y a otro le falte, y la escultura es exactamente igual, así que bueno, ya tenemos nuestro primer repetido y probablemente el último, porque no estoy seguro de si de que vaya a volver a conseguir uno de estos huevos de Pascua, a menos que alguien, no sé, alguien me los done. En fin, Kylo Ren, quédate ahí y vuelve al huevo de donde saliste. Y ahí está. Quédate ahí, dulces sueños. En fin, tuvimos éxito. Nos tocó un C-3PO que se está rascando la cabeza o algo. La verdad está muy bien la escultura comparado con otros. Por ejemplo, Rey. Si la comparamos con Rey o con el mismo Kylo Ren, me parece que los droides quedaron bastante bien. En especial en la parte de la espalda. No sé, en serio, no sé qué estaban pensando cuando hicieron la espalda de Rey. Pero la espalda de C-3PO se ve bastante, bastante bien. Tiene su brazo rojo de episodio 7. Y ¿qué más? No sé qué es lo que le faltaría. En todo caso, le faltaría un puntito en el centro de los ojos como para que se parezca un poco más al ojo de C-3PO. Y no entiendo por qué la cámara no quiere enfocar cuando le acerco las cosas. Vamos a acercársela con toda la violencia a ver qué pasa. Ahí está enfocando bien. Y en fin, se nota que es que está bien hecho. Se nota que no, para tener el tamaño que tiene, este tamaño, ¿lo ven? Hay algo que sea. Sí, este huevo. Urge. En fin. Creo que el C-3PO es uno de los mejores de esta colección. Y bueno, yo tengo a C-3PO y R2-D2 y pueden vivir todas las aventuras que quieran en el espacio. Ah, en fin, bastante bien, bastante bien. No me puedo quejar porque este estuvo bueno, a pesar de que Kylo Ren estaba repetido. En fin, ya veré qué hacemos con ese Kylo Ren. Tal vez se pueda intercambiar con algún otro coleccionista que de casualidad tenga un Stormtrooper repetido o algo así. En fin, espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden dejar un like, un comentario y suscribirse porque siempre hay más en camino. Y no olviden tocar esa campanita para que reciban una notificación cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos en la próxima. Yo soy Des, cuídense. Thank you.